vinimos puntualmente a la feria, sabíamos que iba a tener una fuerte participación el departamento de Maldonado con los productores de Maldonado de aceite de oliva y de vinos, y nos pareció una buena oportunidad para acompañar al departamento y contar que en Maldonado se están haciendo cosas, cuando digo cosas, están pasando muchas cosas, por ejemplo, producción de muy buenos aceites, producción de muy buenos vinos, y nos pareció una buena oportunidad para contarles al público de Gramado y a los visitantes sobre nuestros productos, la calidad de los mismos, que no privilegiamos el volumen, sino que la calidad, y que creo que es lo que está pasando en Maldonado, ¿no? Estamos produciendo todos los productores productos de alta calidad. En estos días que estuve acá y con el público que estuvo en esta presentación, vi que hay una afinidad, que la gastronomía y la cultura creo que son muy compatibles, creo que se están volcando al consumo del aceite de oliva, y a nosotros nos interesa que sea el aceite de oliva extra virgen, que es el que tiene las mejores propiedades, y creo que hay un público que los productos nuestros le van a gustar mucho, y cuando van a Uruguay y llegan, entran por Punta del Este, creo que lo van a consumir. ¿Ustedes como empresa a nivel local, si hablamos de Maldonado y si hablamos de Uruguay, cómo están trabajando la promoción de estos productos? Bueno, nosotros estamos muy focalizados en el mercado interno porque nuestra producción de aceite la vendemos básicamente en el mercado interno de Uruguay. Vendemos mucho en temporada alta, porque nosotros estamos ubicados en José Ignacio y hay mucho turismo, pero siempre nos queda capacidad, un poquito de capacidad como para poder salir a otros mercados, y este mercado es un mercado que nos parece muy interesante.